Hola, muy buenas noches a todos. Hoy, como marco de la segunda carrera virtual inclusiva Unido Nos Protegemos, tenemos esta semana de pláticas con atletas activistas y vamos a tocar el tema sobre inclusión y deporte. Mi nombre es Jenny Aé, soy la presidenta y fundadora de la asociación Llanta de Perro AC. Y para nosotros es muy importante los contenidos accesibles. Por eso tenemos al intérprete de lengua de señas mexicana, al licenciado Julio César Nieto Reyes desde la Ciudad de México. Muchas gracias, Julio. Y pues aquí tenemos a nuestro invitado especial, nuevamente con nosotros, al licenciado Jaime Solís. Me da mucho gusto, Jaime, que hoy nos acompañe nuevamente. Vamos a, a empezar conociéndote quién es Jaime. Eh, para las personas que nos están viendo, compartan para que más personas sepan sobre los contenidos que estamos eh, teniendo el día de hoy. Y pues comenzamos, Jaime. ¿cómo estás? Muchísimas gracias Jenny, no, muy bien, muchas gracias. Primero que nada quiero agradecerte a ti, a Julio, por la interpretación. Llanta de perro, siempre es un placer estar aquí acompañándote y ahora con este tema ¿no? de, del deporte, pues bueno, yo feliz de, de estar aquí y compartir un poco de mi experiencia. ¿Quién es Jaime? Y, ok, ok, entonces empezaré diciéndote quién es Jaime. Bueno, pues Jaime es una persona que eh, adquiere una discapacidad motriz a los 24 años en un accidente automovilístico. Yo estaba eh, trabajando en un banco y estaba estudiando la carrera. Cuando, eh, bueno, yo ya vivía con mi pareja, porque yo me fui de mi casa a los 20 años a vivir con mi pareja y entonces eh, ya tenía trabajando en el banco cuatro años y entonces un día decidimos ir eh, en Semana Santa a un rancho de sus abuelos que estaba en una parte de San Luis Potosí entre San Luis y Zacatecas eh, como muy muy este muy alejado un rancho como muy bonito pero me gustaba porque no tenía nada nada de tecnología pues no entonces eso te, te hace despejarte de la ciudad y todo eso entonces yo ya había ido una vez y yo quería volver a ir. Entonces yo prácticamente convencí a los suegros y a, y a mi novia de, de que fuéramos. Entonces, pues bueno, ya entendimos el camino y nos fue muy bien. Estuvimos allá toda la semana. Eh, y bueno, haciendo cosas de campo muy padres, ¿no? Como comiendo rata de campo, este, cazando este conejo, ayudándole a, al, al abuelo a a cortar el maíz y darle de comer a las vacas, en fin, ¿no? todas esas cosas de campo que a mí me encantan. Y pues bueno, eh, regresando, a mi sobrino en ese entonces le gustaba manejar de noche y eh, emprendimos la carretera a las como a las 10 de la noche, 11 de la noche. Y estábamos pasando por San Luis cuando eh, un camión estaba eh, parado en el acotamiento y quería dar vuelta en U, no tenía luces. Eh, yo pienso que ya tenía ahí mucho tiempo sin poder dar la vuelta, ¿no? Entonces, a mi, parace, a mi parecer, de repente dice, bueno, ya me voy a lanzar. Entonces, el camión se avienta y cuando mi suegro ve el, el camión, pues ya es como demasiado tarde, frena. Era un neón, el coche era un neón, eh, un modelo neón, entonces, eh, pues bueno, tardó en frenar, ¿no? Porque creo que esos coches no son tan buenos frenando y bueno. El caso es que nada más los impactamos, yo venía atrás usualmente yo se me voy adelante porque a mi suegra le gustaba que yo la acompañara para practicar en fin no pero yo venía cansado y entonces le dije a, a mi novia en ese entonces eh, oye dile que, que, que nos vayamos atrás los dos no y yo busqué el, el cinturón de seguridad y estaba como comido por el asiento y dije bueno no importa este nunca pasa nada y bueno ya no como era de noche y mi suegra manejaba con el vidrio abajo hacía mucho frío entonces yo me puse audífonos para oír música me tapé me recargué, eh, me parece que en la ventana del, de, la, de la puerta del coche. Y entonces, bueno, ya cuando no alcanza a frenar el auto, eh, impactamos. Eh, al parecer todos se dieron cuenta, menos yo porque venía dormido, y eh, se alcanzan a poner como duitos, y yo no. Y, eh, y bueno, nos impactamos. Y únicamente se, se hundió el faro izquierdo del coche, ¿no? Y alcanzó como también impactar a la llanta. Pero eso fue, eso fue todo, ¿no? no fue el gran impacto ni, ni, ni una. Este, que el coche diera vueltas por un barranco, ni mucho menos. ¿no? Y como le pegamos al tanque de diésel del camión, y llegó la gente y me quisieron sacar como muy rápido, porque tenían miedo que se fuera a prender el auto. no entonces Y al parecer ahí es donde me lastiman más el cuello. ¿no? Este, si yo estaba ya lastimado, pues bueno, ahí acabaron como de, de acabarme de lastimar. Y bueno, yo no, nunca me enteré de nada hasta llegar al hospital y que desperté y ya me dijeron lo que había pasado, que me habían operado, puesto una placa en el cuello y que mi médula iba a estar inflamada unos tres meses y que íbamos a esperar a que se inflamara, a ver qué pasaba y a ver qué tanto era el daño. Entonces yo dije, bueno, pues eh, vacaciones, ¿no? Este, aquí tres meses mientras me recupero. ¿no? Eso fue lo que yo pensé. Y bueno, ya después con el tiempo te vas dando cuenta de lo que está pasando realmente y que nadie te quiere decir, ¿no? Eh, duré en San Luis Potosí como mes y medio eh, hasta que me lograron estabilizar eh, y bajar la temperatura porque me dio también como fiebre y bueno, este, y bueno, ya me trasladaron aquí a la Ciudad de México. Y pues bueno, duré un año hospitalizado, estuve en diferentes hospitales. Eh, gracias a Dios que tenía yo seguro y entonces por eso fue que pude estar ese tiempo ¿no? en los hospitales y bueno, ya después el seguro eh, vio la manera y ya no me siguió cubriendo, ¿no? Este, y bueno, eh, no me quiero adelantar, pero eh, bueno, en el hospital me dijeron que tenía ya una terapeuta que ahora es muy amiga mía, eh, me dijo, oye, Creo que no te han hecho consciente de lo que tienes. Yo le dije, no, sí, yo ya soy consciente porque ya en ese entonces ya había pasado como siete meses. Yo le dije, sí, tengo una, una lesión medular a nivel cervical, pero puede ser que recupere cada vez más cosas, ¿no? Entonces me dijo, no, mira, imagínate que es como si tuvieras unos cables, ¿no? En el cuello y los cortan y pusieran un cartón en medio y ya no va a pasar la señal, ¿no? Entonces yo dije, ahí la verdad me quedó más claro y dije, no, bueno, si esto es, es, si esto es verdad y así es, pues. Ya no va a haber como más evolución, no voy a recuperar algo que, que ya está así o que ya se perdió, ¿no? Más bien tengo que empezar a fortalecer lo poco que tengo, ¿no? Y a, y a, y a eso me dediqué, ¿no? Yo creo que me enfoqué mucho a fortalecer lo poco que tenía, ¿no? De, 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 del pecho hacia arriba, ¿no? Los brazos los tenía totalmente eh, débiles, perdí tríceps, bíceps, ¿no? Todo. Pero eh, poco a poco en las terapias se dieron cuenta que tenía un poquito de movimiento en el brazo, ¿no? Eh, podía empujar, bueno, ni no siquiera sé podía empujar, pero se veía un poquito de, de contracción, ¿no? Cuando yo quería mover el brazo, y con eso empezamos a trabajar, ¿no? Y eh, yo lo tomaba como a reto, ¿no? Vamos a, a, a empezar a, a ver qué. A ver qué se logra, ¿no? Creo que ese era el objetivo. Yo no tenía nada más que hacer porque estaba yo en la cama ya como harto de estar en cama. Yo quería estar una silla eléctrica para ya poderme desplazar eh, yo solo. Yo anhelaba poder este, tener una silla eléctrica, ¿no? Veía que había gente en silla eléctrica y si decía, ah, híjole, yo quiero tener una así porque ya me quiero estar en cama, ¿no? Y también yo me enfoqué mucho en las manos, en los brazos, ya en las piernas. Yo creo que gente que tiene una parapleja se enfoca mucho en... Híjole, las piernas, ¿no? Este, quiero caminar, moverlas, algo. Yo a mí las piernas no me importaban, yo decía la, las manos, los dedos, quiero mover los dedos para poder agarrar algo, ¿no? Entonces, ahí me enfoqué mucho y bueno, después ya de, de un año de estar en, en, en el hospital, eh, salí y empecé a, eh, obtuve una silla manual y empecé a, a dedicarme a, a poder fortalecerme en poder rodar, en poder vestirme, en poder eh, aplicar el cafeterismo intermitente, que es, es lo que nosotros hacemos para poder vaciar la vejiga. Y, en fin, eh, creo que en la independencia, ¿no? En eso estaba yo enfocándome. Quiero comentarles que, eh, bueno, mi cuadriplegia obviamente hace que la parte respiratoria, la parte de eh, compensar eh, la presión del cuerpo, es mucho más difícil, es mucho más lenta. Entonces, cuando tú te de, de pasas de estar acostado a estar sentado, pues la presión cambia y tiendes a desmayarte, a marearte, ¿no? Y con el tiempo vas acostumbrándote y fortaleciendo un poco esto, ¿no? Entonces, yo al principio no movía los brazos, no los podía levantar, no podía rodar en mi silla. Cuando salía y rodaba 50 metros, yo ya no podía más, me ponía muy mal. Este, y bueno, me regresaban casi, casi inconsciente a, a, a la cama, ¿no? eh, Igual, para, para mi independencia, empecé a lavarme los dientes, eso fue lo primero que, que logré hacer. Aditamentos tenía muchos que me amarraban a las manos para poder comer, para poder agarrar algo, ¿no? Todo era con aditamentos. Y eh, me empecé a dar cuenta que eh, yo no quería aditamentos, ¿no? Quería poder ir a cualquier lugar sin cargar una mochila llena de aditamentos, entonces dije bueno tengo que empezar a ver cómo voy a agarrar una cuchara, no, para poder comer eh, la sopa o algo, no, entonces creo que el, la, el primer cubierto que empecé a usar fue la cuchara y empecé a ver la manera de usarlo sin aditamentos, no, igual que una pluma, no, igual que el cepillo de dientes eh, y bueno empecé a fortalecer un poco mis brazos, empecé a ver que tenía ya un poquito más de movimiento. Eh, el reto era poder alzar el brazo, ¿no? Ese era el reto así como más fuerte. El derecho lo logré alzar en, eh, después de dos años y el brazo izquierdo lo logré alzar después de tres años. Cuando vi esta, este cambio, dije, sí se puede, ¿no? Eh, y quiero más. No solamente quiero alzar el brazo, ahora quiero levantarme yo y poderme pasar de la cama a la okay. silla yo solo. Y empecé usando una tabla, ¿no? Y eso fue como de gran ayuda, también el subirme al coche fue toda una odisea, a mí me decían, a ver, aquí está la tabla, intenta arrastrarte hasta hacia el coche. Y me acuerdo muy bien esa vez, eh, también unas amigas terapeutas, eh, que igual quiero muchísimo hoy y somos grandes amigos, eh, me obligaban ¿no? a, a intentarlo, yo decía que no se podía, eh, me enojaba, en fin, y estuve más de una hora ahí en el mismo lugar diciéndoles que no podía haciéndome así como como moviéndome con el cuello y sin lograr nada no eh, quiero compartirles que el día de hoy y después de cinco años también logré dejar la tabla y hoy me puedo pasar de mi silla al auto sin tabla y ya eh, la tabla fue ya algo del pasado pero sí tardé cinco años no en poderlo hacer eh, y bueno para no adelantarme tampoco tanto eh, bueno, también siendo un poquito más concreto, eh, cuando me di cuenta que sí se podía hacer eh, o que podía ir avanzando lento, pero se puede, pues nunca dejé de hacer ejercicio, le metí mucho más al tríceps, empecé a ir al gimnasio, como se me acabó el seguro, dejé de tener terapias, dejé de tener todo esto, que yo hacía ejercicio ocho horas diarias, ¿no? Durante esos tres años, ocho. así que como pude lograr esos pocos movimientos, ¿no? Que me ayudaron un poco a la independencia. A mí me hablaban de, de, de vida independiente y de Fadi y yo no quería ir porque yo decía ¿para qué voy a ir a un lugar donde te enseñan a bajar escaleras si yo no puedo ni rodar 50 metros, ¿no? Entonces sí quería yo eh, primero fortalecerme un poquito para ya cuando yo estuviera ahí pues no sentirme que hacía el, el ridículo, ¿no? Así lo veía yo y, eh, y bueno igual a Fadi decía no ¿para qué este yo no quiero conocer a nadie más o no quiero compartir lo que me está pasando, no sí, sé, en fin. Ya cuando yo logro. Eh, bueno, déjenme contarles que también mi pareja, eh, que ya vivíamos juntos eh, por más de eh, pues cuatro años, porque yo me accidenté a los 24, eh, mm, 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 mm. estábamos ya planeando o hablando de la posibilidad de casarnos ¿no? en un futuro, cuando viene el accidente. Entonces, ya cuando estuve el accidente, ya cuando yo salgo del hospital hablamos de, de esto, ella quería casarse, creo que se sentía un poco culpable ¿no? de lo que había pasado porque yo me accidento con su familia, ¿no? y a nadie le pasa nada más que a mí. Entonces, eh, en fin, nos casamos, yo dije, bueno, es mi último, mi último tren, ¿quién va a quererme ahora con esta discapacidad? Dice, si ella quiere casarse, pues bueno, nos casamos. Este, también el seguro que yo tenía de parte del banco eh, iba a cubrirla a ella si nos casábamos si decidíamos tener un hijo pues nos iban a o sea el seguro iba a cubrirlo entonces también por ahí hubo un poco de presión y bueno en fin nos casamos y bueno no duró mucho duramos un año muy bien el segundo año fue fatal fue un sufrimiento terrible ella ya no llegaba a dormir ya me ponía el cuerno bla 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 pero como yo dependía mucho de que me apoyaran a ir al baño a vestirme a todo esto yo no podía decir pues ya no quiero saber nada y no, y en fin, entonces, eh, por eso me tardé un poco, pero bueno, ya cuando lo, lo, lo entendí y fui un poquito más independiente, fue cuando ya le dije, sabes que tenemos que hablar, y hablamos y total, nos separamos, ¿no? Eso también me ayudó mucho porque a partir de aquí todo lo que yo había hecho, eh, porque aquí ya pasaron tres años, lo que les cuento, un año en el hospital y dos de casado, y entonces este... Ya, yo, 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 yo ya era un poquito independiente, ¿no? Entonces, eso me ayuda para de ahí despegar solo y buscar. Y es cuando de repente ya me dicen, una amiga también muy querida, Roxana Pacheco, que algunos conocerán, eh, me, me dijo, tengo un, un curso de vida independiente pagado que no voy a ir, ¿lo quieres tomar? Yo siempre le había puesto miles de pretextos. Eh, y ahora que me dice eso, dije, no, bueno, ya no tengo pretextos, ya soy un poquito más independiente. Yo lo que me había dicho a mí era, cuando seas un poquito más independiente, cuando puedas rodar más de una cuadra eh, sin desmayarte, eh, vas a tener que tomar este, este curso, ¿no? Entonces fue cuando decidí ir a, al curso a Nayarit y me fui solo. Dije, sin familiar, porque muchas veces puedes decir con algún familiar y yo dije, no, me voy solo para que sea fuerte la experiencia y, y retadora, ¿no? Y así fue como me fui y aprendí mucho. Solo bastó un curso para darme cuenta de todo lo que se podía hacer. ¿no? Conocí gente con la misma lesión que yo, desde el fundador Santiago y todo esto, que dije, bueno, se puede, se puede y entonces yo quiero y a, a partir de aquí eh, me di cuenta de lo que tenía que hacer y bueno, desde casa lo empecé a hacer eh, todos los días, me iba a rodar a un parque, este, seguía haciendo eh, mancuernas, me amarraba a, a las muñecas el peso, en fin, ¿no? yo ya me las ingeniaba porque yo ya no tenía terapia ni terapeutas ni nada de esto, ¿no? Entonces, y, y bueno, después eh, con Fadi, bueno, me incorporan a un trabajo y entonces ya tengo un trabajo. En este curso que les cuento, Nayarit, conozco a mi pareja también, que bueno, también con ella crecí infinidad de, 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 de cosas, aprendizajes, ¿no? Este, me di cuenta que sí podía tener una relación, ¿no? Eh, con una pareja, con mi discapacidad, eh, fui plenamente feliz con... Con esta pareja, lo sigo queriendo muchísimo, en fin, ¿no? Duramos siete años. Entonces, eh, y bueno, a partir de ahí mi vida cambia, y creo que cuando ya eh, llego a este punto es cuando eh, empiezo a conocer o a voltear a ver el deporte, ¿no? Eh, en Fadi eh, siempre nos dan becas, o a Fadi le dan becas para que invite a personas con discapacidad motriz a participar en las carreras. ¿no? en reforma y en todo esto que esos eventos que se pusieron muy de moda ya hace muchos años. Y me invitan a una y yo dije, sí voy, no yo no podía rodar ni un kilómetro, pero dije, voy, eran tres kilómetros en ese entonces con esta empresa que, que da las becas y entonces fuimos y obviamente cuando arrancamos eh, todos se fueron, no obviamente no había ningún cuadro en esa carrera y todos arrancan y todos se van. Y yo me quedo hasta atrás, ¿no? Rodando súper lento, viendo cómo todos se iban. Y obviamente sí, se me hizo chicharrón el corazón, todo, todo el mundo ahí viéndote cómo van saliendo, ¿no? Y tú te quedas ahí, nadie sabe si tienes una lesión más alta, menos alta, de, de qué se trata tu discapacidad ni nada, ¿no? Entonces, eh, y bueno, yo dije, bueno, no importa, voy, voy, este, y ya no me importa, ¿no? La directora Lourdes me acompañó esa carrera, me acuerdo, caminando junto a mí ya después del kilómetro y medio me dijo bueno yo hasta aquí te acompaño y si tú quieres seguir pues ya ya sigue solo y como a los dos kilómetros me alcanza la barredora que ya va barriendo de que ya acabó la carrera no después de no sé dos horas dos horas y media y este y me decían te apoyamos te empujamos y yo decía no déjenme yo quiero yo voy a acabar solo y no me importa no y este entonces ahí van este siguiéndome la ambulancia la barredora y, este, y ya, bueno, después creo que de tres horas llego yo a la meta. Este, la gente, pues ya, porque ya ni ya había gente, ¿no? Creo que había un familiar mío, mi mamá, una tía, y ya me aplaudieron. Obviamente yo lloré de la emoción, de la vergüenza que me daba de haber llegado tan le en fin, ¿no? Pasan muchas emociones por uno, pero creo que eso me dio el coraje, eh, me dieron mi, 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 mi medalla, porque a todo el mundo le dan su medalla cuando participa, y, este, y eso me, me, me forjó, me me puso como un reto en el que yo dije, esto nunca más me va a, volver a pasar. Yo ya no quiero ser el último ni que la barredora me esté alcanzando, ¿no? Así pasa. Sí. Creo, que, creo que los primeros que, que empezamos con el atletismo, o sea, iniciar el, el deporte, empezamos de que la gente ya viene barriendo, ¿no? No solo las barredoras, sino las personas que vienen. Eh, claro y camión de la basura pero qué satisfacción sientes no cuando tú terminas y cruzas la meta creo que ese es el, el haber ganado todo claro la verdad es que sí ahí ves mucha diferencia de cómo empezaste y a dónde vas no creo que eso te da como mucha mucho impulso y este y pues bueno así fue como ya he, yo solo me reté a querer más, más, más y más y obviamente me puse a hacer ejercicio, que se necesita para poder tener más velocidad, más fuerza, pues hacer más ejercicio, rodar más y entonces fue lo que hice y bueno, me costó mucho tiempo, pasaron muchos años, o sea, yo seguí yendo a carreras eh, de 5 kilómetros porque ya las de 3 ya nunca más hubo de 3, fueron todas de 5 y, y bueno, pues ya con el tiempo ya adquirí mucho más fuerza. Empecé a, a hacer buen tiempo con 5 kilómetros y ya luego empecé a hacer las de 10 kilómetros. Este, digo, para poder rodar 10 kilómetros hay que entrenar rodando como 15 mínimo para poder estar bien, porque una carrera nunca es igual que un entrenamiento, siempre las rutas y todo. Pero bueno, eh, ya yo rodaba 15 kilómetros los domingos para poder rodar las de 10 los domingos, bueno, cuando, cuando había carreras. Y, este, y bueno, empecé a adquirir mucho más fuerza y entonces... En este Inter también empecé a, a nadar, porque yo, donde yo trabajaba había un gimnasio y había a, alberca, y entonces empecé a nadar y me di cuenta que podía, ¿no? Eh, de, de mariposa, luego me enseñaron que también se podía de, de crawl, este, y bueno, siempre me ha gustado mucho el agua, entonces también empecé a nadar, ¿no? Como que ahí complementaba. Pero para que yo pudiera dedicarme a la natación había que dejar mi trabajo, donde yo ya estaba incorporado, entonces. Eh, Económicamente yo no, yo dependía también de, de para poder se, seguir viviendo, ¿no? Para poder eh, pagar mis gastos, ¿no? Yo desde que me fui de mi casa a los 20 años he pagado mis gastos 100% yo, ¿no? Ya nunca obtuve eh, apoyo de nadie. Obviamente sí me, mi familia me ha apoyado muchísimo, mis tíos, y en fin, y sin el apoyo de todos ellos, yo no habría logrado nada. Pero eh, económicamente, la verdad es que uno debe ten, sustentar su gasto para poder comprarte tu comida, tu, tu, tu ropa, tu, tu renta, en fin, ¿no? Todo esto. Entonces yo no podía dedicarme a la natación, que me gustaba mucho, que fue un coach de, de, del Paralímpico a verme, que le encantó y todo. Y le dije, bueno, pero si me pagan, si sí me voy, o sea, aunque sea 6 mil pesos al mes, ¿no? Y no. como esto no se podía, hasta que ganas medallas no te apoyan, pues este, económicamente. Pues no, entonces pues, yo dije, no, pues yo sigo trabajando y bueno, no. Entonces, eh, sí, yo seguí haciendo lo de las carreras y eh, un día, este, de hecho fue a mi pareja la que le dicen eh, que si quiere jugar tenis, ella me dice a mí y decimos, vamos a probarnos, ¿no? A ver de qué se trata, a ver cómo es. Y nos encantó, nos encantó, eh, estuvimos viendo este mucho tiempo. Y eh, a mí sí me apasionó, apasionó a tal grado de querer competir, ¿no? Y entonces yo sí le seguí por ese lado, eh, busqué eh, fondos para poder comprarme mi silla, que es especial, para jugar tenis. ¿no? Sí, sí. Este, y la conseguí, a la categoría cuadra, y entonces, oye, ¿cómo vamos en tiempo? Porque... Ah, no, bueno. sí, Ay, seis, todavía. Okay. Yo, yo me voy, voy, yo la, me la, voy la, y luego regreso, ¿eh? Así que... <laughs> sí, no te <laughs> Y, este, y entonces empezamos con el tenis, consigo fondos para mi silla, de, de categoría cuadra, me encanta la idea porque siempre cuando no hay categoría cuadra es muy difícil competir. no Yo empecé a jugar sí. basquetbol, por cierto, empecé a jugar basquetbol también, ahí donde yo trabajaba hicimos un equipo, empezamos a jugar de una empresa contra la otra y en fin, pero me di cuenta que yo con mi categoría realmente nada más era un estorbo en la cancha. Y no podía aspirar a más, ¿no? Y aparte jugar en equipo siempre es mucho más difícil en cuanto a que toda la gente llegue puntual, quiera participar, se comprometa, en fin. Entonces, lo del tenis me encanta. Yo jugué siempre de niño, fui, fui muy deportista, entonces le sabía al tenis y me gustaba, y entonces eh, busqué fondos, conseguí mi silla y empecé a entrenar, entrenar, entrenar. Me gustó mucho, pero en ese Inter también como que se fue como que no había mucho apoyo en la parte del tenis y también como que se fue deshaciendo, ¿no? Entonces, en eso estaba yo como viendo qué hacer y eh, vi una publicación en Facebook de eh, quieres tirar eh, con arco, ¿no? Este, Tienes alguna discapacidad. Y había una foto de una chava con el brazo amputado tirando con el arco. Y dije, si la chava puede sin un brazo yo sin mover mis dedos de las manos, ¿no? Y sin tener fuerza en mis muñecas sí. ni nada, eh, seguramente también se puede. Y le hablé al entrenador y le dije, oye, yo tengo una cuadriplegia, ¿crees que pueda yo tirar con el arco? Y me dijo, yo no tengo ni idea de lo que me estás hablando, de tu discapacidad, yo no, no tengo idea, pero vente, vente y aquí vemos cómo le hacemos, ¿no? Entonces, eso me encantó, me encantó cuando me dijo eso y de ahí dije, es que eso se requiere disposición. ¿No? Lo Ajá. demás, esa actitud del de, 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 de entrenador mía, ¿no? Y se juntó eso entre los dos, empezamos a ver cómo le hacíamos. Es, yo le dije, mira, yo juego tenis así, me amaro la raqueta al brazo, entonces me puedo amarrar el arco, y empezamos a idear solos cómo hacerle, cómo sostener mi tronco, porque yo no controlo nada mi tronco, entonces también el arco te pesa mucho, te, te, te va tirando, en fin, ¿no? Y tardamos como año, como un año, año y medio, hicimos miles de adaptaciones, él... Tiene mucha disposición, la verdad es que yo no conozco a nadie, a ningún entrenador que, que, que tenga esta disposición de empezar a, a, a averiguar cómo hacerlo, ¿no? Con una discapacidad tan desconocida para él. Este, y bueno, lo logramos y llegamos a la primera competencia. Bueno, yo fui a dos competencias que también eran competencias de gente convencional y yo estaba ahí tirando, ¿no? Obviamente tiraba pues muy mal con un arco. Ah, también el arco, bueno, tuve que conseguir fondos, un arco usado. Eh, chico eh, pues lo más barato que se pudiera porque tampoco iba a invertir en algo que bueno, ni tenía el dinero ni, ni, ni y aparte yo iba, iba empezando pero no iba a avanzar nunca si no conseguía un arco propio no y bueno este y bueno así comencé fui a dos competencias este a un metropolitano y a uno en Toluca que fue como este interno en fin y ya después viene el nacional y voy al nacional no cuando llego al nacional pues no me creían que yo tenía una cuadriplegia, el doctor eh, ahí del Paralímpico obviamente me ve, me hace las evaluaciones, me dice, sí, eres cuadra, bla, 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 pero ya en la competencia como que no, eh, los entrenadores y como que decían, no, este chavo está compitiendo y esa categoría ni existe, ¿no? O sea, nadie la conocía, porque aparte sí hay categoría cuadra eh, en tiro con arco también, que se llama W1. La gente que tiene una paraplegia es W2. Entonces, en fin, yo tiré con todos ellos porque obviamente no hay categoría en México, eh, no podía competir contra nadie, compito contra ellos, tiro con ellos. Eh, pero, con, o sea, que me dieron mi categoría, yo peleaba un poco eso. Mm, al final, me la, me, me la acaban dando, ¿no? Después de, de mucho estar discutiendo, viendo si sí, si no, total, y se logra, ¿no? Se logra. Este, en el reglamento ni siquiera lo conocíamos muy bien y todo, pero bueno, eh, igual eh, logro el puntaje, me dan mi medalla y al siguiente año vuelvo a competir y obviamente ya eh, con más conocimiento del entrenador, de mi parte, de los jueces, de todo, pues ya un poquito más ameno y también obviamente logro el puntaje y ya me dan mi medalla. Y es cuando viene una competencia internacional en Monterrey, que es eh, este. Eh, uh, se me fue ahorita el nombre, pero ahorita les digo cómo se llama. este eh, oh, yeah. El Grand Prix, fue el Grand Prix. Y ahí vinieron gente de otros países, eh, porque ya internacional, ahí cono conocí a mis contrincantes de Brasil, de Estados Unidos, y eh, igual llegué, yo entrené y me dijeron, oye, ¿qué crees que no puedes tirar con esta mira? ¿No puedes tirar con esto? Con... Entonces, con lo que yo había entrenado, me quitaron cosas porque ni siquiera conocemos bien el reglamento. Ni siquiera sabíamos dónde estaba, ¿no? En fin, pero ahí también ya me da mi categoría internacional, W1, ¿no? Que es de cuadra. Y todo fue eh, ir conociendo poco a poco, aventarme, estar... Yo soy muy entregado y una vez que, que, que digo quiero esto, soy muy dedicado, este, y creo que eso ha sido eh, el porqué de poder lograr las cosas que yo he hecho y que me gusta compartir para que las personas que tienen la misma discapacidad que yo, vean y vean que sí se puede y que a mí no me interesa que digan, ay, bueno, él porque tenía más fuerza o porque tenía cómo tener el, 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 la, la, la parte económica para, para lograrlo. No, la verdad es que podemos pensar mil cosas, pero cuando sabemos bien cómo fueron, bueno, pues para todos hay, se puede. Eh, ojalá hubiera más personas eh, en mi categoría aquí en México. Yo los invito a que a que se animen, a que este si lo quieren hacer, pues obviamente tienen que trabajarlo, no, en la, en, en la parte física que es muy tardada y te lleva muchos años, pero al final llegas a tener muchos logros. Y bueno, ahorita eh, logro mi pase a los panamericanos, para panamericanos que se cancelaron, que iban a ser en mayo y bueno ahorita Vienen para 2021 eh, y bueno, que ahí me voy a enfrentar obviamente a otros países que se dedican a entrenar 100% tiro con arco, ¿no? Yo me dedico a, a la inclusión laboral, como ya lo saben, tengo mi trabajo, en fin, y también hago el tiro con arco, ¿no? Entonces, ya tengo un poco más difícil, pero eh, igual, me encanta, eh, le he dedicado todo el tiempo, he estado entrenando aquí en casa ahora con el COVID y pues bueno, seguiré este. Eh, dedicándome porque si logro ese pase eh, para Tokio en los Panamericanos, pues bueno, ya será un super logro, ¿no? Yo nunca digo, ya lo logré y, y, y no, hasta que no llego a, a, a la parte máxima que uno quiere llegar, ¿no? Unas Olimpiadas, imagínate, sería algo muy satisfactorio para mí, eh, me encantaría vivir la experiencia y a eso le estoy tirando un poco, ¿no? Entonces, ahorita, eh, el 21 de septiembre, tengo una competencia que se llama Online Archery Cup of Americas, y ahí este, estaré compitiendo, voy contra un brasileño, eh, van a poner las cámaras a, a mí, otra a la Paca, ¿no? que es donde está la Diana, donde se ven donde pegan las flechas, lo van a transmitir en vivo, va a ser a las 2 de la tarde, y bueno, ahí los espero, y, este, y no sé cómo, cómo ves, y todo lo que te he platicado. <laughs> Mira, que hasta callada estoy. No, no hasta callada estoy de todo lo que tú estás hablando la verdad que eres impresionante te conozco desde hace tres años más o menos y puedo decir que si eres muy dedicado y eres muy de que constante de todo lo que quieres lograr lo haces o sea para ti no hay un límite, y, y ¿por qué lo digo? Porque tú fuiste el, el primero eh, en llevarme a una rodada de 5 kilómetros, no, más de 5 kilómetros. Al día siguiente ya ni me podía yo levantar. <laughs> Ahora sí, ya estaba yo cuadraplégica. <laughs> pues, claro. es, es impresionante todo lo que has logrado, Jaime. La verdad que mi respeto para ti y mi admiración. Porque no cualquiera, y no cualquiera hace, diría, no cualquiera hace lo que tú has hecho, porque para algunos somos ejemplo, pero para nosotros somos nuestro ejemplo. Así es. Entonces, creo que primero nosotros para lograr algo lo tenemos que hacer y, for y esforzarnos al mil por ciento para poder llegar a esa meta. Y lo único que lo logramos somos nosotros. O sea ya, que... Sí, sí, sí. Yo creo que somos nuestro, nuestro mismo reto. Tenemos que ir alcanzando, irnos superando cada vez más. Este, creo que no les dije que mi lesión es a nivel C6 y es completa. ¿no? También para, para, que, para los que quieran saber, eh, esa es mi, mi lesión. Ya tiene 11 años de mi lesión. Y, este, y bueno. Yo creo que sí, cada quien se pone los retos hasta donde quiera llegar. Eh, eh, yo he encantado de compartirles eh, un poco eh, lo que he vivido. Obviamente me encanta decirlo desde la parte de los logros. Nunca me, nunca me gusta contar la parte de todo el sufrimiento, todo lo que uno vive, la depresión, las caídas, ¿no? Porque yo creo que aquí realmente es eh, echarle los kilos, ¿no? Y como ya lo he comentado el apoyo siempre de mi familia, de mi madre, siempre ha estado ahí, entonces eso me ha ayudado también mucho a no caerme, ¿no? Cuando uno cuando no cae, cuando uno quiere dejar o tirar la toalla, este, ah, bueno, porque también no les comenté, cuando yo regreso de Monterrey del Grand Prix con esta parte de que me quitaron la mira, la 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 la, la y y obviamente no di una porque pues cuando te quitan algo de tu arco que bueno, lo que entrenaste, llegué muy enojado, dije, ya no quiero saber nada de esto. Eh, yo no me voy, dedico a esto, yo sí, ¿no? Entonces, ¿para qué le hago aquí al, 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 al menso, ¿no? Entonces, pasaron como, no sé, como un mes y medio, dos meses, y lo retomé, me calmé y dije, bueno, lo voy a hacer por hobby y si se da algo mejor, bien. Y bueno, obviamente lo retomé y como soy de, de competitivo, de querer es esforzarme más y, pues bueno, conseguí este, más, más resultados. Y dije, no, nah, pues ya, 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 ya voy para allá. Este, tuve también apoyo eh, de una empresa que me apoyó, de una compañera que buscó fondos, de un primo que también me, me apoyó. Entonces logré tener un arco mucho ya, ya competitivo, ya de Olimpiadas, en fin. Entonces eso hace que me vuelva yo a animar y hace que otra vez arranque y con todo otra vez. ¿no? Entonces, creo que se vale de repente tener esos escalones donde dices, bueno, hoy no me siento bien, hoy quiero tirar la toalla, pero mañana volver a arrancar ¿no? y seguir. Seguir por tu meta. Así es, así es. Ya estamos casi a punto de terminar. ¿Sí? Yo por eso le corté un poco porque no quiero abarcarme y de repente. Ah, no, no te no preocupes. Estás en tu programa y tú desplayate Tú, a este, cuéntale, porque muchas personas se limitan. Dice, ay, ¿para qué? Eh, y más una persona con discapacidad dice, ¿para qué me voy a incluir al deporte? Claro. Sí, no, no tengo, o sea, estoy encerrado. O sea, ¿por ¿qué tan importante es la inclusión en el deporte? Bueno, bueno. Creo, que, creo que es muy importante, creo que tenemos que hacer mucho más ruido, creo que eh, se tiene que valorar mucho más. Eh, yo creo que todo empieza eh, saliendo a las calles, siendo más independientes, que nos vean usando los lugares para destinados para personas con discapacidad, ya sea de auto, ya sea del cine, ya sea del teatro, ya sea de lo que sea. Eh, entre más hagamos uso de todo esto, usando los elevadores en las plazas, por ejemplo, entre más nos vean, más nos van a respetar, más van a saber que existimos, más van a saber que, que podemos, que cambien este concepto de ver a la persona con discapacidad vulnerable, sucia, eh, que no puede, que pide dinero que te vean eh, trabajando, haciendo deporte, manejando un, un auto, eh, que eres el sustento de tu familia, porque hay muchas personas que son ejemplo de todo lo que estoy mencionando. Entonces, entre más haya de esas personas, eh, la sociedad va a cambiar también y nos va a volver a ver de manera diferente. Yo creo que no nada más está en quejarnos y decir es que no nos dan, es que queremos, es que, o sea, sí, no. Yo sé que obviamente nos tienen que apoyar el gobierno, en fin, que tienen que, pero también muchos de nosotros, ¿no? Y todo comienza en ser más independientes. Entonces, luchemos por nuestra independencia en la sociedad, pero también siendo independientes nosotros en nuestra casa, ¿no? Y desde ahí parte para que yo pueda salir, hacerme visible y empezar a lograr cada vez más cosas, ¿no? Entonces, eh, yo les recomiendo que por ahí empecemos, empecemos cada quien, visualicémonos, viéndonos. ¿Qué queremos? ¿A dónde queremos llegar? Y bueno, pues empezar a hacerlo, emprenderlo. Vemos que los límites los ponemos nosotros. Vemos mucha gente que son ejemplo. Tú aquí en tu programa, Jenny, tienes muchísima gente que son ejemplo de, 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 de muchas cosas, de muchos deportes, de, 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 de muchos trabajos, de gente activista, en fin. ¿Qué te digo? O sea, vean el programa de llanta de perro porque se pone muy bueno y, este, y siempre es este pues muy novedoso y de diferentes temas, ¿no? Entonces, ¿qué te digo? Creo que eso es lo que yo, yo podría decir. Eh, eso es lo importante que hay que hacer, no nomás en el deporte, en todo, ¿no? Y si te gusta el deporte, pues bueno, venga, adelante, ¿no? Así es, así es, porque aparte, cuidamos un poquito nuestra salud. Claro. Y nos movemos, uh -huh. ¿sí? Porque si no nos movemos, empezamos a, a claro. subir un poquito. No, claro. ¿Y qué me dices de las úlceras por presión? Sí. Caras, ¿no? Es un tema también muy fuerte. Hay que cuidarnos mucho, hidratarnos, revisarnos nuestra piel, revisar nuestras piernas, pompas, tobillos, todo lo que pueda tener alguna úlcera porque es muy peligroso. Las infecciones en las urinarias, también cuidarnos, porque cualquiera de estas hacen que uno caiga otra vez en, en cama a cuidarnos, ¿no? A, a que esto sane, porque si también lo dejamos a la larga. Podemos llegar hasta fallecer, ¿no? Porque es la primera causa de muerte en personas con discapacidad. Entonces, eh, sí, cuidarnos mucho también de ese tema. La salud es súper importante. Y bueno, también, antes de cerrar y, y, y dejarte el micrófono, Jenny, para las carreras que, bueno, la carrera que vas a tener virtual, quiero decirles que yo tengo en YouTube, tengo, eh, me pueden seguir, Jaime Solís, y ahí van a encontrar videos para gente que tiene una cuadriplegia, una lesión alta, de cómo yo he hecho ejercicios eh, desde los básicos hasta ya más adelante, ¿no? Y lo que pueden llegar a hacer, hay videos de cómo juego tenis, tiro con arco, eh, cómo hago, este, no sé, lagartijas, en fin, ¿no? Eh, pueden ahí verlo para gente que quiera o se interese en esto. Y listo. Y ahora así cuéntanos de la carrera que se viene que yo quiero participar. Pues, pues agradecerte, ahora sí. Mira que entrevistado fuiste tú y me da mucho orgullo de de lo que hiciste, la verdad que muchas personas vamos a leer. Las personas como que quisieron escucharte y no comentar, porque dice, si comentamos no lo vamos a dejar hablar. Entonces, este, nos están viendo Judith Viviana Reyes, Sa Zaira Belén, ella es de la Ciudad de México, te manda saludos, Salud, dice saludo. que los dos son un gran ejemplo. Y Marta Quesada dice, wow, excelente historia de Jaime. Saludos, Jenny. Con esta reflexión nos exhorta a esforzarnos más cada día. O claro. sea, qué bonito es que, que, que vean eso, ¿no? Pero pues también hay que motivarlos y motivamos. Así es. Y como Jaime comentó, les comento que este 20 de septiembre... Es la segunda carrera virtual inclusiva, Unidos nos protegemos, que es a beneficio del centro de salud para poder adquirir material quirúrgico para los doctores, un poco más de aportación de, de la primera carrera que anteriormente se había realizado. Quisimos volverla a hacerla para seguir apoyando, porque ellos son los que están al frente de esta pandemia, nosotros no somos. Son ellos los que día y noche están luchando por salvar la vida de una persona. Un primo, un hermano, un tío, un familiar, cualquiera. Pero pues, ¿qué más que aportar? Por parte de la Asociación Llanta de Perro Hace, aportar un granito de, del apoyo a través de este proyecto que estamos procurando fondo para poder adquirir este material. Y... Les comento que eh, la inscripción es, es de 200 pesos. Te entregaremos lo que es el numeral, reconocimiento, aquí promocionando. Esta pulsera ay, no se visualiza bien, pero es una pulsera de, de dosificadora de gel antibacterial. Pero como regalo. Esta playera se las voy a regalar porque las personas realmente han apoyado y queremos aportar un poquito más. Esta playera es de la primera carrera presencial que se realizó el año pasado. Nos quedaron algunas, nos quedaron 50 playeras y de esas 50 playeras, con, al inscribirse, le agradecemos como regalo a cada uno de los participantes. Así que inscríbanse y ayúdenos a ayudar. Muchas gracias. Sí, por favor, inscríbanse, yo voy a participar. Quiero sacar mi playera, déjame ver rápido si... A ver si ahorita puedo sacar mi playera para enseñarla. Oye, este, sí. yo, yo, yo la tengo y bueno, quiero participar. Y sí, inscríbanse. Los invitamos a participar, a cooperar, a apoyar a los doctores. Este, creo que es una super iniciativa hacer una carrera virtual que cada quien desde casa no puedas estar rodando, bailando, haciendo pesas, en fin. Así es. Tú puedes moverte como tú quieras siempre. Si vas a salir a correr, este, ahora sí en la playa, en donde tú quieras siempre y cuando tengas la protección. Y pues tomar distancia por, para el cuidado de cada uno de nosotros. Así es. Y pues ya estamos por terminar. Nuevamente te agradecemos, Jaime, haber estado con nosotros, contar tu historia que fue tan increíble. Y pues hubo un momento en el cual yo me salí, regresé, me salí, regresé. Qué bueno que. Si no me entraba aquí, Jaime iba a despedir el programa, pero no, estoy despidiéndolo yo. <laughs> Fue emocionante, todo esto de la tecnología es emocionante y la adrenalina al 100%. Y, y, y pues mañana nos vemos, con, les recuerdo, esta semana tendremos entrevista con el tema de inclusión y deporte mañana es con un activista también de la ciudad de méxico héctor él es este de la revista vivir triunfando estará con nosotros mañana en punto de las 8 de la de la, de la noche así que no se pierdan su entrevista les va a encantar y ya ahora sí el que es tanto se despide no se quiere ir sí. No, qué padre, qué padre. Me encanta el programa. Jenny, gracias por invitarme y fue un placer estar aquí contigo. Gracias, muchas gracias a este Julio. Jaime y Julio, muchas gracias. Nos vemos hasta mañana. Hasta mañana.